Defensores del Patrimonio. El Día de Muertos. El Día de Muertos es una de las festividades más representativas de la cultura mexicana, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial según la UNESCO. Esta celebración tiene lugar en los primeros dos días de noviembre de cada año. El 1 de noviembre es el día en que se recuerda a los niños muertos, todos los santos, y el 2 es el Día de los Muertos Adultos, Día de los Fieles Difuntos. La tradición del Día de Muertos surge como parte del sincretismo religioso en la época colonial. Durante la etapa prehispánica, el culto a la muerte estuvo presente en distintas culturas a lo largo y ancho de México. Al unirse la religión católica impartida por los españoles con la creencia de los pueblos indígenas, se creó en México una percepción de la muerte única, llena de elementos y simbolismos que hasta la fecha persisten como parte de la identidad cultural de México. Las tradiciones del Día de Muertos varían según la región, pero todos tienen un principio en común. La familia se reúne para dar la bienvenida a las ánimas, colocar los altares y las ofrendas, visitar el cementerio y arreglar las tumbas, despedir a los visitantes y sentarse en la mesa para compartir los alimentos y convivir con quienes aún siguen con nosotros. Con honor hasta el final. Significado del altar de muertos y sus elementos. Niveles del altar. Cada nivel representa los mundos que el difunto debe atravesar para conseguir su descanso eterno. Si el altar es de dos niveles, estos representan al cielo y la tierra. Si es de tres, representan al cielo, el purgatorio y el inframundo. Y si es de siete, representan los niveles del inframundo. Me estoy muriendo, lo noto, te lo juro, veo la luz, El papel picado de colores. Generalmente se utilizan los colores morado, rosa y naranja, que simbolizan la unión de la vida y la muerte. Veladoras. La flama que producen significa esperanza y son utilizadas para guiar al difunto a llegar al altar. En algunas comunidades indígenas, cada vela representa a un difunto, así que dependiendo del número de veladoras que tiene el altar, son las almas que recibirá la familia. Copal. Este viene desde tiempos prehispánicos, donde se utilizaba para alabar a los antiguos dioses. Actualmente se utiliza para la purificación del espacio y lograr un ambiente agradable para el difunto. Arco. Representa la entrada al mundo de los muertos y generalmente se adorna con flores y frutos. Flores. Las típicas flores del Día de Muertos le dan color y alegría al altar, adornan y aromatizan el lugar. Las más comunes son el aleli, la nube y la flor de cempasúchil. Alimentos. Se colocan platillos que eran del agrado del difunto para que, según la tradición, vuelva a probar estos manjares. Objetos personales. En los niveles terrenales suelen colocarse las pertenencias y objetos más queridos y apreciados por el fallecido. Fotografía. Se acostumbra a colocar la fotografía del difunto en la parte superior del altar, justo en medio de este. Elementos cristianos y elementos naturales. Siendo México un país religioso, también se incluyen elementos pertenecientes al catolicismo, como cruces, imágenes y rosarios. El viento, el agua, el fuego y la tierra se ven representados en el altar de una u otra forma, ya sea con las veladoras y agua natural. Calaveras de azúcar. Nos recuerdan aceptar la muerte como algo inevitable y como parte de la vida misma. Pan de muerto. Es una representación de la Eucaristía y fue agregado por los evangelizadores españoles.
Como puedes ver, el Día de Muertos es una de las tradiciones más representativas de nosotros los mexicanos y una de las más reconocidas a nivel mundial. Y es nuestro deber como defensores del patrimonio el preservar esta celebración que forma parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. El Día de Muertos contra el Halloween. Se acercaba el fin del mes de octubre y el inicio de noviembre. Con ello, una de las celebraciones más tradicionales de México, el Día de Muertos. Pero también una tradición muy antigua que proviene de los celtas y que fue adquirida por los pueblos de Estados Unidos, el Halloween. Niños, niñas y los demás, vengan pues yo les voy a enseñar un extraño y gran país. Se llama Halloween. Esto es Halloween, esto es Halloween. Los defensores del patrimonio se encontraban en la disyuntiva de qué festividad celebrar en el colegio. Pues en la casa de Carlitos y en la casa de Bere celebraban el Día de Muertos y en la casa de Olvido celebraban el Halloween. Para mí el Halloween es la mejor celebración, pues en ella salimos a recolectar deliciosos dulces, además de que en la televisión pasan películas de terror. Para mí es mejor el Día de Muertos, pues en esa celebración recordamos a las personas que ya no están con nosotros. Además, en casa ponemos un altar con deliciosa comida que le gustaba a mis bisabuelos. Sí, y en esta época preparaban delicioso pan de muerto y tamales con un rico champurrado. Pues no me importa, yo haré que nuestros compañeros del colegio prefieran hacer la celebración del Halloween y así conseguir muchos dulces para toda la semana. Nuestros héroes expusieron en clase los motivos por los cuales deberían de celebrar el Día de Muertos. Por su parte, Olvido hizo lo propio para que celebrara el Halloween. Sus compañeros, confundidos, no podían elegir cuál celebración festejar, así que hicieron una votación para decidir y quedaron empatados. Pues yo digo que debemos celebrar el Halloween. Pues yo digo que debemos celebrar el Día de Muertos. Yo tengo una idea. Ambas celebraciones han resistido el paso del tiempo, aunque una sea mexicana y la otra de otros países, pero al final ambas son tradiciones que se deben preservar y ambas son muy divertidas. Los compañeros estuvieron de acuerdo con la explicación de Bere, así que decidieron respetar ambas tradiciones y, lo más importante, celebraron juntos y en armonía estas fechas importantes.